I believe you have been following what's happening to Vinicius in Spain, the constant abuse towards him. No. You're not? No. Okay. Some people say that what's happening, there is a factor that an aspect of his game is sometimes provocative, that creates some reaction. And you have faced Vinicius in Real Madrid 3 times. I wonder if you have ever noticed any provocative behavior from him? Vinicius? I know, I understood the question. That he's doing something on the pitch which could cause what kind of things happen to him? So people are, yeah, most of the time, there's yes. There's nothing in the world who could exactly. justify that. Exactly. Whatever he's doing on the pitch, I don't know, but it would be nothing, so I don't think. Imagine I would say yes, this part of his game could cause it. That's completely insane. No, nothing. Because as far as I know, he's a world-class player. You should not leave him a lot in 1-1 situations or alone, thus by any idiots who say something about him. But I heard that now the first time. I don't read these kind of things, to be honest. Bueno, amigos, pues palabras muy contundentes de Jürgen Klopp contra las personas que han atacado a Vinicius Jr. Pero Jürgen Klopp, realmente los que retrata aquí, no son a muchos de los madridistas que supuestamente hoy te dicen que sí, Vinicius sufre una persecución, pero hay que recordar de dónde proviene dicha persecución. Y hay que darnos cuenta que esta persecución proviene de personas muy afines a lo que busca Florentino Pérez, personas a las que le suele filtrar información. Y creo que más allá de las palabras de Jürgen Klopp, que demuestran exactamente la gran estupidez que es esto lo que están haciendo, y que este trato ya lo han hecho con otros jugadores cuando no los quieren, y ya hemos explicado por qué podría ser que a Florentino Pérez le interese que se trate mal a un jugador de su equipo, ya que si él quisiera, evidentemente no estarían haciendo absolutamente esto que hacen desde la prensa. Y donde Vinicius también ha caído en el juego, porque pues él también ya responde como lo que dicen que es, pues al final en partidos como estos es donde hay que darnos cuenta de lo importante que está haciendo y ha sido Vinicius, porque Klopp lo dijo y corté estas partes donde menciona que a su corta edad ya es una leyenda del Real Madrid. Es increíble que este maltrato pueda ser, porque en este club se sigue esperando que pueda llegar un Mbappé, y nuevamente se menosprecia lo que ya se tiene en este equipo en lugar de valorarlo. Y debo decirles que parece ser que para el partido de mañana Tchouaméni y Kroos no llegarían al partido, entonces quiero recomendarles que vean el video que hice de análisis. Al final del mismo menciono esta alineación, y mañana una hora antes, en cuanto salgan las alineaciones, estaré en directo para un análisis previo. Creo que Ancelotti debe optar por una línea de 3, pero vamos a ver cómo sale. En fin, amigos, ustedes pongan acá abajo lo que piensan. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!